Durante el día de hoy hemos podido conocer la caracterización social de las comunidades en Tralape con área protegida. Dentro de esa pudimos tener una claridad de toda esa información de cómo vivimos, de nuestra población, de nuestro territorio, nuestra comida. Eso a nosotros nos da una certeza de cómo poder avanzar dentro de este proceso que llevamos para llegar a organizar, partiendo desde ordenar el pensamiento. Como podemos analizar en el día de hoy, hay algunas partes que todavía nos falta en el caso de la caracterización que se hizo. La más importante, pues ya se hizo el trabajo en campo, pero ahora falta esa reunión entre la comunidad otra vez, mirando el resultado, para darle esa validez, hacer esa corrección para que quede en el punto perfecto, hacer algunas aclaraciones. Porque en algún momento se puede creer que es una exageración, pero legalmente la encuesta salieron desde cada una de las familias. También quedó ciertos momentos como momentos de los meses, la etapa del año, que como en la situación geográfica que vivimos, si es en el tiempo del invierno, en el tiempo del verano, pues así mismo también puede variar nuestra forma de vida, de alimentación, los quehaceres en la chagra. Entonces, muy importante para nosotros poder llegar a tener una claridad de cómo podernos acercar, organizar primero nuestro territorio, nuestro pensamiento, partiendo de que necesitamos primero un territorio consolidado. Necesitamos tener unos reglamentos ajustados, tener un plan de vida, hacer una identificación de zonas estratégicas dentro del territorio y ahí se hace la caracterización. En esa caracterización vamos a identificar qué tenemos, qué hay en nuestro territorio. Y ahí viene la más importante, que es llegar a hacer un plan de manejo ancestral. Eso nos va a decir cómo es que vamos a vivir, cuidar, usar, aprovechar, conservar lo que tenemos en el territorio para poder acercarnos con área protegida y llegar a firmar un acuerdo de uso. Pues eso podía contarle en este momento.